Venga, pues empezamos ya, ¿vale? Hola Adrián, buenos días. ¿Te presentas, por favor? Sí, buenos días. Mi nombre es Adrián Pérez, tengo 28 años y soy de aquí, de Madrid. Trabajo actualmente en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, desde hace unos meses porque acabo de aprobar la posición. Y nada, llevo ya un par de, aunque he aprobado recientemente, tengo que confesar que no soy un novato. Llevo ya unos cuantos años de interino. Primero estuve en el Ministerio Interior con una función muy bonita. Estaba en la Oficina de Asilo y Refugio con la gestión de solicitudes de protección internacional, un tema muy social que tiene mucho que ver con la ayuda al ciudadano, a los, bueno, en concreto al ciudadano y en concreto a los refugiados. Y luego posteriormente estuve también de interino en un sitio muy bonito que es el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Y nada, y ahora acabo de aprobar y mi primer destino ha sido aquí, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Estás contento con el trabajo que estás desarrollando ahora? Estoy muy contento porque tengo un trabajo muy variado y muy completo. Es decir, tengo funciones de un lado con temas de la Unión Europea. Actualmente estamos como muy, muy inmersos en temas de la presidencia de España, el Consejo de la Unión Europea, que ahora mismo estamos todos muy volcados porque son temas muy, muy interesantes. Además, como justo yo estoy dedicado en temas de función pública, estamos por un lado viendo cómo enfocar la igualdad de género y cómo se enfoca y cómo al final queda reflejado, ¿no?, en nuestras políticas de empleo público. Y por otro lado, estamos con temas de movilidad internacional, ¿no?, que también me parece un tema como muy, muy guay, ¿no?, para la gente que además es, pues eso, tanto para la gente adulta como para la gente más joven, ¿no?, que siempre nos llama mucho la atención esto de, oye, ¿me podré mover? Cuando entre a la administración, ¿podré viajar? ¿Podré moverme? Pues sí, hay muchas cosas nuevas que además es muy interesante y que estoy actualmente conociendo en este nuevo destino. Y junto a eso, también estoy con un tema que ahora, bueno, ya sabéis que está muy, muy, muy de moda, ¿no?, que es el tema de la estabilización del empleo público, ¿no? Ya sabéis que actualmente se está luchando un poquito por reducir la temporalidad y el principal precursor de todo esto es un poco la Administración General del Estado, junto con las comunidades autónomas y las entidades locales. Muchas gracias, Adrián. Oye, ¿animarías a más personas a presentarse a estos procesos selectivos? Pues sin lugar a dudas. O sea, creo que el empleo público es algo que debemos fomentar entre todos y que creo que es algo que es muy llamativo para todo el mundo, ¿no? O sea, no solo te sientes como realizado contigo mismo, porque te sientes súper realizado al realizar un trabajo, sino que te sientes realizado contigo, con las personas, ¿no?, con la población en general. Al final, te das cuenta de que lo que haces sirve. Es decir, lo que estás haciendo tú ahora mismo, sabes que va a ser útil y que se va a ver fuera. Es algo como que te sientes como muy reconfortado cuando de repente dices, ostras, una idea o un proyecto que he estado trabajando muchísimos meses, sale afuera, se ve y la gente lo reconoce y lo integra como propio, ¿no? Y también, aparte de eso, y co cosas que todo el mundo sabemos, ¿no?, como muy obvias, el tema de la conciliación, la compatibilidad del empleo y muchos otros temas que hacen que la administración sea un entorno muy, muy, muy amable y un entorno muy sano, yo creo. Entonces, yo invito a todo el mundo y animo a todo el mundo porque además estamos en un momento precioso para entrar a la administración, se está renovando mucho las energías, se está renovando mucho la gente y creo que es un momento clave para empezar a eso, a proponerte, oye, una plaza quizá sea mía y se está, bueno, que serán bienvenidos todo el mundo y además los cafés son lo mejor. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Gracias. chao.